conseguido la bandera azul en la zona de Sardina, estamos potenciando las olas en la zona del Frontón King, en el agujero, pero sin duda el proyecto más consolidado por los años que lleva, después de 7 años, es el Open Photo Sur. Esta edición, la séptima, como decíamos, hemos querido darle un impulso, abrirlo a la ciudadanía, que efectivamente los que ya son profesionales en la materia participen y tengan esa competición profesional, pero hemos querido darle un impulso para que los ciudadanos también tengan la oportunidad de descubrir y conocer y valorar lo que tenemos en estos fondos. La naturaleza nos ha dado este regalo, pero después también el Ayuntamiento de Gáldar ha potenciado pues, las características de esta zona a nivel de infraestructura, y toda esta combinación pues, hace que podamos decir que tiene una potencialidad y que invitamos a quienes nos vean desde fuera de la isla a conocer Gran Canaria, pero especialmente el norte de Gran Canaria. Esta séptima edición ha sido un auténtico éxito, a la vista está que tenemos hoy la clausura de esta séptima edición de Fotosur Sardina con una serie de elementos innovadores como es lo del bautizo del buceo, Casa Fotosur también. Un bautizo de buceo es una primera experiencia de buceo, no es un curso en sí, sino que lo que hacemos es bueno, tener una charla previa donde se hablan sobre temas de seguridad que son imprescindibles para realizar la actividad. Y es una primera toma de contacto con el agua, entonces la gente solamente lo que hace es disfrutar de la experiencia y nosotros nos encargamos de todo el resto. Muy contentos que se haya incluido nuestra disciplina, que es Casa Fotosur en Arnea, en este formato del Open Fotosur de Sardina, y estamos empezando a practicarlo en un equipo de 2 fotógrafos. Entonces, bueno, pues hay que complementarse porque consiste en cazar peces con la cámara. Entonces, para no dejarnos ninguna especie atrás, tenemos que estar en contacto en todo momento. Siempre en cualquier evento, tomármelo con la misma ilusión y con las mismas ganas, sea donde sea, delante de la puerta de mi casa o en cualquier otro sitio del mundo, y tratar de meterle la máxima creatividad posible a las imágenes. Ha sido un
Open espectacular, por infraestructura como la zona de competición, como los compañeros, por supuesto, pues hacen que sea una experiencia inolvidable. El pasado sábado 27 de noviembre tuvo lugar la segunda edición de la Bimbache Trail Valverde, un evento deportivo organizado por el Club Incorpore Sane junto con el Ayuntamiento de Valverde y con la colaboración del Cabildo del Hierro. Una prueba idónea para los amantes del deporte y de la naturaleza, en la que los participantes tuvieron la oportunidad de disfrutar de la belleza y orografía de la isla. Por primera vez se celebra el Campeonato de Canarias federado por la Federación Canaria de Montaña, la FECAMON. Sin lugar a dudas, estamos muy agradecidos con todos los deportistas canarios por haber apostado de nuevo. Los que lo hayan disfrutado, lo mantengan fresco en su retina durante muchísimo tiempo y puedan un año más hacer de nuevo publicidad de lo que es la Bimbache Trail. Deporte del Cabildo Insular del Hierro, para nosotros estamos hoy de enhorabuena porque se retoma la Bimbache Trail, una prueba que empieza a ser conocida no solo en la Isla del Hierro sino fuera de nuestra frontera, promovida por un municipio como es Valverde, que hasta ahora no tenía una prueba de trail consolidada, y yo creo que va en auge, por supuesto con una organización bastante reña y municipal, Incorpore Sano. Felicitarles por todo el esfuerzo que están trabajando, el Ayuntamiento de Valverde, por impulsar este tipo de pruebas, y por supuesto que sigan contando con el Cabildo Insular del Hierro para su desarrollo, porque yo creo que va a ser la segunda, pero no la última, por supuesto. Tenemos una participación muy amplia, tenemos 470 y tantas personas, 470 y tantos atletas, que pues bienvenidos toditos a esta carrera. Esto trae como consecuencia positiva pues el movimiento de la economía herreña y básicamente el movimiento de la economía en el municipio de Valverde. Pues bienvenidos todos, que la carrera sea todo un éxito y gracias por la invitación. Bimbache Trail, celebrando la última prueba del campeonato del calendario. Muy contentos porque la verdad que es un club, el Incorpore Sano, que nos ha demostrado que en esta segunda edición ya es capaz de desarrollar un campeonato y tenemos gran confianza en ellos. Tienen un recorrido excelente, un equipo humano que está a la altura de lo que nosotros solicitamos, y esperemos que salga todo bien durante este fin de semana, que seguro que sí, a pesar de las inclemencias del tiempo. Muy bonito porque hay diferentes parajes, hay bosque, hay terreno despejado, van a haber distintas clases de climatología y se va a pasar muy bien. Espero que el tiempo nos acompañe y a disfrutar todo. Los corredores se encontraron con un recorrido cambiante que los condujo desde el mar hasta el pinar, pasando por la maravillosa Laurisilva y los increíbles paisajes que ofrece la isla. La carrera circuló a través de un recorrido de 32 kilómetros, con una distancia principal y cuatro modalidades más cortas. Una prueba que acogió además el Campeonato de Canarias de Carreras por Montaña en Línea de la Federación Canaria de Montañismo. Parte del recorrido es muy dura, ya que el desnivel positivo te lo encuentras en la primera parte, los primeros kilómetros, y ya una vez alcances la cota máxima del pico Malpaso, pues toca correr y llegar a meta con piernas. Os invito a que vengan en la edición de 2022, la verdad que el ambiente es muy bueno y en la recogida de dorsales ya se nota que les encanta lo que hacen. Con esta carrera ya finaliza la temporada, que este es el campeonato, y la verdad que con muchas ganas de que llegue mañana y poder hacer
hacer la Bimbache Trail. Para mí es una carrera pues muy especial, no solo porque es aquí en El Hierro y más en San Andrés, que es una zona donde yo suelo entrenar, sino porque para mí es la zona más bonita de la isla y que tiene sitios para mí muy especiales porque tienen historia, como la zona de las albercas o la barriada, y la verdad que yo creo que es una carrera que puede gustar a todo el mundo. Esperemos que el primer tramo de la carrera no sea muy, muy duro. Sé que más o menos tiene dureza, son unos cuantos kilómetros y luego afrontar la llanía. Ahí quizás nos vamos a encontrar con viento racheado, toda esa zona San Andrés, a ver si no nos llueve demasiado. Y luego afrontar la bajada, intentar no pegar patinazo. Sé que la organización nos ha avisado que tengamos cuidado en esa bajada y nada, a disfrutarla, a llegar a meta y a disfrutar de esto. Mis objetivos mañana es disfrutar del recorrido y sobre todo voy a darlo todo porque me gustaría ganar en esta carrera. Me la he estado preparando bastante, la verdad que llevo tiempo sin correr, pero esta carrera sí quería venir preparada, así que a ver qué tal sale. Como el tiempo va a estar mal y seguramente el suelo esté con barro, voy a llevar mis zapatillas de siempre, que son las de montaña, para ver si agarran bien en el suelo. Como campeonas de Canarias, invito a todo el mundo a participar en esta carrera, ya sea este año o el próximo año. En El Hierro, en la Isla con Alma. Esperaba el resultado, ya que es una distancia a la que no estoy muy adaptada aún, pero la verdad que el recorrido merecía la pena, así que me embarqué. Y genial, en apenas 4 kilómetros ya teníamos los 1000 positivos, no pude conseguir, bueno, la idea que yo tenía de hacer unas 3 horas y media, al final salieron 3 horas 48, pero viendo la dureza del recorrido, la verdad que es súper contenta y seguro que repetiré. En la categoría masculina de la Bimbache Trail resultó vencedor Oswaldo Medina. En segunda posición cruzó la meta Álvaro Escuela, completando el podio masculino Samuel Ortega. En féminas, Estela Guerra no tuvo rival, quedando segunda Judith Enríquez y tercera la herreña Pili Carballo. En la distancia de la Bimbache Trail Valverde se disputaba también el Campeonato de Canarias de Carreras por Montaña en Línea Junior, donde Javier Fernández se proclamó vencedor en la categoría masculina, mientras que en el junior femenino el triunfo fue para Anselma Lima. Con la victoria de Oswaldo Medina y Estela Guerra, concluyó la segunda edición de la Bimbache Trail, una de las pruebas más esperadas por los amantes del trail running de Canarias. Mi primera vez y la verdad que la carrera es súper preciosa, me encantó y el recorrido, vamos, los senderos son guapísimos para eso, para practicar este deporte. También era mi primera vez por aquí por la Bimbache y la verdad que es eso, una carrera que tiene un terreno variado e increíble, sobre todo la parte final me parecía muy verde y muy salvaje, así que me encantó. La organización de 10 y nada, súper contento. Venía también sabiendo que había muy buen nivel y que no iba a ser tarea fácil, pero bueno, al final compartimos la llegada y eso, muy bonita y emocionante también.
Hemos tenido un evento fantástico, un evento que otro año más suma un nuevo éxito a ese palmarés que tenemos en Club La Santa. Club La Santa ha sido un referente mundial en cuanto a la organización de eventos deportivos. Ahora hemos vuelto con este 70.3 y este volcano que acabamos de realizar en el día de hoy. Por lo tanto, a pesar de las dificultades y de todos aquellos inconvenientes que hemos estado solventando por el camino, podemos decir que estamos muy contentos de poder tener y contar con el equipo que tenemos para poder hacer estas pruebas realidad. Estamos muy contentos desde la Federación, tanto por la organización de la prueba como de poder haber sacado pruebas adelante a pesar de las dificultades por las que está atravesando todo el mundo. Aún así podemos darnos por satisfechos de haber finalizado las Series Canarias con una prueba como es este triatlón Volcano, que ha sido un gran espectáculo en todos los sentidos, tanto de organización como de participación, como de público en general que ha podido disfrutar de la mañana de hoy. Try today's an Olympic distance, which is totally out of my comfort zone. My coach and Tom and myself decided we'd give this one a go as well. So we did Ocean Lava a couple of weeks ago, we did the 70.3 at the start of October, and today was a case of try something totally different distance, see what we've got left in the legs, and just have a really, really good time. Este es un triatlón el decano de España, así que le da más valor todavía el resultado. Como ya he comentado, es un triatlón del cual conozco el recorrido, apenas cambia año a año. Luego sé a lo que me voy a enfrentar desde tiempo atrás y para ello entreno. Y finalmente acabé primer puesto, que era mi objetivo, y muy contento. Y además gané las Series Canarias de triatlón, así que de lujo, un 10 este año. Más que nunca hemos estado ya recibiendo el feedback de esos primeros finalistas e incluso antes de empezar la prueba, de que cada año Club La Santa se sigue superando, se sigue mejorando, y para eso estamos nosotros aquí, para poder seguir ofreciéndoles lo mejor de lo mejor, que por ello y para ellos seguiremos estando pues en las siguientes ediciones.